estamos muy contentos de visitar el estado de Monagas, de asumir estos compromisos, llevarnos todo el plan del 2022 que ha ordenado el presidente Nicolás Maduro, pero al 2024 también, al 2030, proyectos estructurantes para tener ya una agenda concreta de acción y poder garantizar la efectividad, la estabilidad y el mantenimiento de los servicios públicos en este estado tan importante, un estado petrolero, y que requiere pues que sea atendido debidamente. Por eso estamos aquí un tercio del gabinete ejecutivo dándole respuestas a nuestro pueblo.